Hace más de dos décadas a este edificio se le concedió una licencia ilegal y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia obliga a la demolición de una parte del inmueble. El concello busca viviendas para realojar durante al menos un año a las 11 familias que viven en él. Vense afectados por unha situación de extraordinaria gravedade, como é ter que abandonaros as súas vivendas, esperando que o Concello acometa a orden do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por máis de un ano probablemente terán que abandonalas para que se efectúen, se corrixa a licencia feita dada no seu día polo Concello, mal dada, está claro, por informes xurídicos errados que non se foi capaz de subsanar. Son las consecuencias de los errores urbanísticos cometidos en la ciudad durante mucho tiempo que ahora se traducen en importantes gastos. Solo el proyecto de demolición costará 430.000 euros, a lo que hay que añadir el pago del alquiler de esas familias. En estos momentos el concello estudia además 23 solicitudes de responsabilidad patrimonial por la caída del Peixón, que se traducen en 54 millones de euros. Onte creen escoitar o representante do Partido Popular, a Rosendo Fernández, que deixáramos de falar de o que viña de antes se nos puxéramos a traballar no do futuro, que non tiñamos que facer caso o que viña de antes. Non sei se o señor Rosendo Fernández que o seu partido, o causante de todas estas responsabilidades patrimoniais, o que nos quere decir é que non lle fagamos caso ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia.